my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien. ¿Cómo están mis queridos Wavers MX? Bienvenidos al canal de MX Supervivencia. El día de hoy estoy muy contento de tenerlo nuevamente aquí en el canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Y el día de hoy veremos una increíble trampa de caza de conejos, la cual está principalmente hecha para caza de hurones. Básicamente, caza con hurones, disculpen. Esta es utilizada muchísimo para el control de plaga de conejos. Y básicamente se compone de lo que es una red, un pequeño hilo que se amarra y posteriormente un palito que se coloca en la parte de atrás, haciendo una especie de bolsa sobre lo que es esto, que es un agujero de conejo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo caza de hurón? A ver, explícate, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente la caza de hurón es muy buena, ya que estos hurones llegan a ser muy carnívoros. Entonces llega el punto en el que son también muy fáciles de domesticar y la gente los utiliza para la caza de conejos. Anteriormente esta era muy cotidiana, la caza de conejos con hurón, hasta que esta logró casi la desaparición de los conejos. Entonces la prohibieron y ahora está solamente controlada y solamente se puede hacer en ciertas temporadas. Pero básicamente lo que ocupas es un hurón entrenado, el cual se mete al agujero, porque acuérdense que los conejos dejan varios agujeros en los lados, en los lugares donde se encuentra, para que tenga varios escapes. Pero en los escapes debes meter a un hurón, él lo busca, al momento que busca al conejo te lo muerde, lo saca de donde está, y posteriormente que lo saca, pues ya llega el punto en que la trampa ya llega al clímax. Es decir, ya es cuando el conejo intenta salir por aquí, cuando llega el hurón lo muerde, este sale, y como esta está colocada como en forma de bolsa, lo que hace es agarrarla como si fuese una bolsita. Y bueno, el sistema de caza consiste en introducir el hurón por las diferentes bocas de la madriguera para que desaloje a los conejos, los cuales saldrán corriendo y será entonces cuando el cazador pueda dispararles. También se pueden emplear redes para atrapar a los conejos, así como esta red. Básicamente parece un poquito fácil, pero es muy compleja, más de lo que parece, porque requiere un gran conocimiento de los animales, de dónde se encuentran, asimismo de cómo entrenar a tu hurón, y asimismo tienes que colocar esta red en puntos muy estratégicos, es decir, donde veas que más el conejo, ver que sea su salida más común, etc. Y asimismo, pues eso sí, tenemos que tener muy en cuenta de que en caso de que tengas un hurón y te guste esta caza, ten cuidado de que no lo metas en una, ¿cómo les diré?, en un pequeño orificio en el cual no sea de conejo, sino que este vaya a ser de un zorro, de un tejón o de una serpiente inclusive, y de esta manera lleguen a matar al pobre de turón. Entonces ten mucho cuidado al colocar esto, pero básicamente esa es la trampa. Posiblemente pues también, si gustas, tú puedes lo que hacer es espantar al conejo, colocar directamente del lugar donde sale, si es que tiene unos dos o tres agujeros, colocar a tres personas sabiendo que esa es su única salida, y de esta manera ya simplemente lo queda es correr, atorarse, disculpen, y de esta manera enredarse en la red. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que funciona? Pues digo, básicamente lo que hace salir, al momento que sale está colocada en forma de bolsa, lo agarra como si fuese una mano, y posteriormente pues ya tienes el conejo capturado, como el video que vamos a mostrar en este momento de la trampa que subí hace un tiempo, que debo recalcar no es mía, pero esta es la caza con hurón. Y pues básicamente explicar que realmente aquí si hay un orificio, miren, un animal, ahí tenemos la red. La red se coloca no así como tal, así no, esta debe ser como que en forma de bolsita para que esta ya vaya con... Ahí está, como si ya fuésemos a agarrar al animal. Miren, ahí está toda colocada en forma de bolsita. Posiblemente tiene este hilo que está aquí, el cual va atado a este palo que está acá, que por más fuerza que haga, no se zafa. Y de esta manera ha quedado nuestra trampa. Espero que les haya encantado este video. Recuerda darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Por favor, suscríbete, familia, ya que la meta es llegar a 90,000 personitas antes de que termine el 2019. Muchas gracias por todo el apoyo. Y esta trampa la he hecho porque mucha gente me la había pedido en los comentarios. Entonces aquí está esta trampa totalmente explicada. La verdad es que la pondría a prueba, pero el problema es que no tengo el hurón. Pero bueno, espero que les haya encantado. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Un saludo a todos los que ven este video.
Para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos, sígueme en Instagram y envíame una captura mostrándome que estás suscrito al Jesus MX, mi canal secundario. Suscríbete, activa la campanita. Gracias por ver este video. Aquí te dejo otros dos que estoy seguro que te encantarán. Gracias por todo el apoyo. Adiós.